se convirtió en el tema de la semana pasada e incluso Ana Rosa Quintana acabaría broncando a Rocío Flores por su actitud el pasado lunes. No obstante, para sorpresa de todos, la periodista ha sorprendido lanzando un inesperado ataque y quitando la careta al programa Supervivientes y a muchos de sus compañeros. La semana anterior, Rocío Flores se llevó una reprimenda de Carlos Sobera por citar a Belén Rodríguez y aludir a temas de fuera. Le dijo textualmente: aunque seamos de la misma cadena, somos programas distintos y este no es el escenario adecuado. Ayer lo más comentado de Supervivientes fue la jugarreta del programa Olga Moreno al hacerle leer esta frase de Rocío Carrasco: no tiene coño. Un hecho aplaudido en las redes, sobre todo por los seguidores de Rocío, pero que Joaquín Prat iba a condenar diciendo: yo personalmente no veo afortunada esa frase en Supervivientes, ante lo que Ana Rosa pronunciaba rápidamente: no. Luego dicen que no mezclen y ya están mezclando ellos, sentenciaba la periodista en una clara puya hacia los que durante esta última semana han reprochado esto mismo a Rocío Flores con el único fin de desautorizarla en televisión.